¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, un gusto siempre poderles acompañar a través de la señal de achiras.net.es y ahora también en Facebook de achiras.net. Queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera notas e informaciones del mes de junio. También esperando que los niños hayan pasado un día muy bonito junto a sus familiares, que lo hayan disfrutado de la mejor manera. Compañeros, buenas noches, Eloy, bienvenidos. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Saludos, compañeros. Saludos a la teleaudiencia de Girón TV y a todos quienes siguen estos espacios informativos a través de las señales y de redes sociales. Estamos en vivo en las transmisiones y usted también puede participar los días lunes en el horario de las 19 horas de Ecuador, llamándonos al teléfono al 2275-573. Llámenos y puede participar directamente. O también puede hacerlo mediante mensajes de texto o WhatsApp al 09-84-88-6690. Y desde luego también estaremos leyendo todas sus comunicaciones, sus mensajes que nos dejen en el Facebook. Pues estamos en vivo también a través de esta red social de Achiras. Bienvenidos. Vamos, Tatiana, con más. Los contenidos de este semanario son de categoría A, aptos para todo público, y poseen contenidos I, informativo, O de opinión, y F, formativos, educativos y culturales. De inmediato vamos a dar a conocer parte de los titulares que los hechos que ocurren en los últimos 7 días. Estaremos desarrollando en los siguientes minutos los titulares del hoy. Efectivamente, Tatiana, estos son los titulares desde deudas de municipio de Girón, de municipios de Girón y Santa Isabel desestabilizan a la EMAIC. Ministerio de Salud Pública y Hospital de Girón conmemoraron el Día de No Fumar. El GAD aprobó en 7 años el plazo para el pago de regeneración urbana. En Girón se normaliza frecuencias de recolección de basura. Hoy en vivo estará con nosotros el señor concejal Javier Panamá. El municipio de Girón rememoró las fechas importantes de junio en el lunes cívico. También les contaremos sobre la socialización que se realizará para la recuperación de las contribuciones por mejoras. Bomberos practicaron técnicas de rescate vertical. Concejal Ávila pide se tomen correctivos ante denuncias de la municipalidad. Choque deja 3 vehículos averiados en la esquina de la Casa de los Tratados y el GAD de Girón firma convenio con la Universidad Católica de Cuenca para emprender proyectos. El día de hoy vamos a tener 5 pasteles para los niños que estén en sintonía en cualquier momento de este informativo. Les pedimos a nuestros pequeños amigas y amigos, obviamente los más pequeños de la casa, que puedan llamar a nuestro número telefónico al 2273-573. En el transcurso del informativo vamos a estar efectivamente, le damos la señal y simplemente que estén pendientes. Quienes desean estos pasteles, nosotros vamos a dar una señal y ustedes pueden llamar en ese momento y se llevarán los pasteles. La primera llamada, obviamente, que ingrese será automáticamente la que será acreedora a estos deliciosos pasteles, que son cortesía de un grupo de amigos deportistas de este centro cantonal. Luego de que nos llame, deberá simplemente dirigirse a estos estudios para recibir su premio. Así que simplemente les pedimos que estén atentos y en cuanto le demos la señal, pues ustedes podrán llamar y darnos nombre, apellido y únicamente venir a retirar su pastel. También estaremos sorteando 3 entradas a la farra concierto de los ex Salserín y adolescentes a realizarse el sábado 11 de junio. Esto también en el transcurso les vamos a indicar en qué momento pueden llamar para que puedan hacerse acreedores a las entradas de la farra concierto de los ex Salserín y adolescentes. Y en este mes de junio es de festejo para nuestro cantón, pues el 24 estaremos cumpliendo 192 años de la primera cantonización de Girón. Para darle la relevancia que se merece, estos medios de comunicación en coordinación con personas como el doctor Milton Calle e instituciones como Sodilibro, Mauricio Producciones, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Vallejo Arias Construcciones, Girón TV, achiras.net.es, también Leoquina Bar, Restaurant. Estaremos presentando la tercera edición de la revista semestral Girón 360 grados. Desde ya les invitamos a la programación que desarrollaremos con motivo de la presentación y el cumpleaños número 192 de nuestro cantón. Así es que mantenerse a la expectativa. En el marco del Día Mundial del
de Sintabaco, el Hospital de Girón, realizó el martes 31 una marcha y concentración en el Parque Central, a la que acudieron niños y personas adultas mayores, quienes a un médico de la Casa de Salud les dio a conocer los riesgos de la salud que implica a las personas que fuman. Además, también están estas personas para quienes estaban alrededor, fueron atendidos por este día. Esperemos que estén bien. Hoy día estamos celebrando el día del no fumar, el día de la lucha contra el tabaco. Porque el tabaco hace daño a los pulmones. El tabaco llena, el humo del tabaco llena el pulmón y le daña. Ustedes sí han visto esas ollas cómo están negras así de lo que se queman. ¿Sí han visto las ollas por fuera cómo están quemadas? Sí. Ya. Entonces así se quema el pulmón, imagínense. Y eso es algo de que no se puede limpiar. Cuando una persona ya empieza a fumar y fumar, hace una costumbre, primero algunos dicen un vicio, pero realmente es una adicción al tabaco. Y luego ya no puede dejar de fumar. No hay medicamento, no hay ninguna medicina, ninguna vacuna, nada que limpie ese pulmón nuevamente, ese pulmón que ya estuvo lleno del humo del tabaco. Entonces, si es que en su casa ustedes están jovencitos, todavía pueden evitar coger esta costumbre, este hábito, esta adicción. La adicción de fumar es la más difícil de dar tratamiento, más difícil que el alcohol, más difícil que las drogas, porque el organismo le pide que fume más y que fume más. A veces dicen, ya soy grande, los hombrecitos dicen, porque fumo. Esto me han dicho que me sale bigotes, que me hace ver más hombre, me hace más atractivo, entonces empiezan a fumar. Y no solamente el pulmón, también se alteran los labios, la lengua. Hay cáncer de labio, cáncer de lengua y el cáncer de pulmón por el mal hábito, la mala costumbre, la adicción de fumar. Por ejemplo, que yo estuviera fumando aquí y a mi lado hay otros compañeros, ya sea de trabajo, en la casa, en la oficina, en un evento social, ¿no es cierto? Entonces el que está al lado se llama fumador pasivo. ¿Por qué? Porque ese no está con el cigarrillo, pero está percibiendo el humo del cigarrillo. Entonces así también a veces los niñitos están cerca de los papitos, de los abuelitos que fuman, y ellos también sin darse cuenta están siendo fumadores. Y más si son jóvenes, porque el pulmón está creciendo, se está desarrollando y ya pueden recibir. Por eso ustedes han escuchado que ahora el Ecuador dijo, vamos a ser un país libre del humo del tabaco, libre del humo. Entonces las instituciones prohíben fumar. En los a veces eventos que se realizan dice prohibido fumar, es un espacio libre de humo. ¿Por qué? Porque no es justo, ¿no es cierto?, que unos fumen y el otro al respirar el aire también ese humo le está haciendo daño. Entonces por eso hoy se tomó esta fecha para atacarle el cigarrillo, decirle no. Con 4 votos a favor y 2 en contra, el Consejo de Girón reunido para tratar exclusivamente el punto concerniente a la recuperación de los recursos invertidos en el arreglo de las calles céntricas de Girón entre el 2014 y 2015, decidió que en 7 años los frentistas deberán cancelar esta deuda. El Consejo de Girón, en reunión extraordinaria desarrollada el martes 31 de mayo, determinó que en un plazo de 7 años, los 65 frentistas de las calles regeneradas en el periodo 2014-2015, en la García Moreno desde la Bolívar hasta las Andes, la Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno, la Córdoba entre Sandes y Antonio Flor, la Elías Azudillo y la Eugenio Espejo, deberán cancelar los valores correspondientes al crédito otorgado para el efecto. Esto de la obra es básicamente de lo que nosotros vamos a cobrar, lo que son de calzadas, pavimentación de las calles, aceras, bordillos, alcantarillado y lo que es la parte de agua potable, del sistema de agua potable. El monto total de la obra fue de 753.841,78. El financiamiento, el Banco del Estado, Ministerio de Finanzas, el aporte de la Ley 047 y la Municipalidad de Girón.
Monto a recuperar que es establecen los remanentes respectivamente es por los costos directos. Los costos directos ascienden a 660.311.11. Monto exento de recuperación, que estos son los costos indirectos, los 93.530.67. Beneficiarios directos, 65. Usuarios, beneficiarios indirectos, es la población del Cantón Girón. En base al debate previo, se presentaron dos propuestas. Esta recuperación de la contribución de mejoras, bajo ley se lo hace, pero yo sugiero de que se lo haga para 10 años. Y quiero levantar la moción para 7 años, toda vez que la municipalidad ya ha apoyado en este tema, que no es nada injusto, que no es nada ilegal, es el servicio que ya se les ha dado a la población. Dos votos a favor por parte de los concejales representantes de Pachacútic tuvo la propuesta de que el plazo se fije en 10 años. En cambio, con 4 votos se impuso la bancada de Alianza País, que propusieron 7 años del plazo máximo para la cancelación de la deuda. No es una carga, sino más bien es una responsabilidad social que tiene que tener la población al respecto. Cuanto más también en sus temas de regeneración, creo que el pueblo ha ganado inmensamente en las calles, en las veredas, una obra muy bien hecha técnicamente, que está a la vista de todos, socializado, los valores, todo ello. Por ende, yo estoy seguro que el espíritu honrado, sano de Girón va a hacer que con esta decisión podamos recuperar estas responsabilidades que tenemos con las entidades crediticias. Es eso lo que nos mandaron a hacer, tener responsabilidad, porque a la final, después de todo, si todos somos responsables, la misma municipalidad tendrá la salud económica para emprender otros proyectos que van en beneficio de ustedes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a La Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Like Disco Club, Expert Lounge, presenta su Farra Concierto con los ex adolescentes de Venezuela y ex Alcerín. Me tengo que ir. Sábado 11 de junio, 20 horas. Contacte reservaciones 0995-438897. Preventa en Bar For You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba, y en Leoquina Restaurant y Pastelería, en Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Like Disco Club, Expert Lounge, Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector del Hospital de Girón. Mezclas en vivo con Grandmaster Video DJ. ¡No te lo puedes perder! La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
estamos de regreso. Agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá, con quien vamos a dialogar sobre las funciones cumplidas por él en calidad de autoridad de concejal, autoridad que la asumió en el mes de mayo del año 2014. Javier, bienvenido. Gracias por acudir a este diálogo. ¿Qué comisiones las preside usted dentro del municipio de Girón, en primer lugar, Javier? Gracias, Eloy, por el espacio, con un saludo muy cordial a toda la ciudadanía gironense, también a los que, pues, por intermedio de las redes sociales, pues, son partícipes de este noticiero. Y quisiera, pues, iniciar esta entrevista también con un saludo muy cordial en este mes especial del niño y del padre. Pues vaya para ustedes este saludo muy cordial. Las comisiones las cuales presido, pues, dentro de las comisiones permanentes son de presupuesto, educación, cultura y deporte, y también las comisiones técnica especial, que es de centro histórico y bienes mostrencos. Ya, ahora, ¿cuál es el trabajo que usted ha cumplido? ¿Cómo podría explicarnos en cuanto a estas comisiones que usted está presidiendo? ¿Cómo ha sido el trabajo y cuáles son los avances al respecto? Bueno, cada comisión, pues, tiene su característica especial. Dentro de ellas, pues, me permito compartirles un pequeño resumen del trabajo que se viene realizando. Por ejemplo, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la cual presido, pues, lo venimos realizando actividades al transcurso del año, como caminatas. Venimos apoyando también a lo que es el interinstitucional. Bueno, esto de hecho nosotros lo organizamos como GAD municipal y como comisión, el intercomunidades, también se da apoyo al interjorgas, y así en este ámbito lo venimos realizando, pues, las actividades deportivas. Dentro de ello también tenemos la administración del coliseo, que para ello, pues, hemos realizado un reglamento para el buen uso de este espacio. Entre otras actividades también, pues, que se viene realizando como deporte, tenemos también previsto ya para este mes de julio una carrera de montaña que lo vamos a realizar. Se tiene ya el mapeo de toda una pista, que hay compañeros profesionales de esta especialidad que están, pues, articulándose al GAD municipal para realizar esta actividad. ¿Cómo es esto? Si nos podría detallar un poquito. Bueno, tenemos la ruta Silván Girón, que ellos, pues... desde Nabón. Sí, así es, así es. Y hacia Loja, ya. Así es, desde allí esta ruta, pues, que se tiene establecido, son varios kilómetros, si no estoy mal, son 20 kilómetros que se es de este recorrido. Pues, como lo dije, es una carrera de montaña en la cual participan, pues, muchos, en este caso ya semiprofesionales y profesionales. Sin embargo, pues, la invitación está abierta para ser partícipes nosotros como Cantón Girón de esta carrera, pues, que aquí no se ha dado, ¿no? Queremos, pues, empezar con esta carrera, ya que se tiene, como les digo, establecido esta ruta, existe todo el levantamiento, el mapeo para poder realizarlo. Y una de las ventajas es que esta iniciará en Silván, pero culminará en nuestro cantón. Y esto, pues, es muy importante porque esto atrae lo que es el turismo, dinamiza nuestra economía, ya que todo el arribo se hará en el Parque Central. Lo tenemos programado para finales de julio de este año. Bueno, ya estaremos ahondando en mayores detalles en los próximos días, si no... Necesitaba que nos ayude un poquito más, puesto que no hemos escuchado todavía esto. Ahora, dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito netamente correspondiente a la actividad del concejal, que es legislar, fiscalizar, ¿se ha hecho alguna situación en base a aquello, Javier? Pues sí, se viene haciendo, como le digo, uno de ellos, pues, dentro de nuestra función, como es legislar, pues tenemos el reglamento para el uso y del coliseo. Dentro de eso también, pues, estamos nosotros trabajando como comisión. En este caso tenemos la gestión que se ha realizado ante el Ministerio del Deporte, es con un entrenador con respecto a las disciplinas de voleibol, baloncesto y de tiro de arco. Pues esto queremos nosotros
Esto es parte de la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. De hecho, es de las edades desde 7 años hasta los 15 años, en donde tendremos estos cursos desde la 1:30 de la tarde hasta las 5:30 en el espacio nuevo, pues que lo disponemos. Todavía no está apto para realizar estos entrenamientos, sin embargo, en días posteriores ya lo estaremos realizando. Esto es en cuanto al deporte. También se viene pues tratando de apoyar en lo que es la liga dentro de este ámbito deportivo. Javier, en esto vale la pena, ya hemos conversado en alguna oportunidad sobre el deterioro que hemos visto se está presentando en el Coliseo. Vale la pena esto considerarlo y evitar para que el escenario deportivo, el mayor aquí de Girón, se mantenga y esté así por muchos años. Así es, esa es la intención, eso es el compromiso que debemos de tener todos los que somos o utilizamos este espacio. Sin embargo, pues es algo normal que se vaya dando el deterioro, pero hay cosas que de pronto sí están de tomar las medidas del caso, como es pues usted muy bien lo conoce. Este antecedente incluso fue desde antes de la recepción, que tuvimos este problema de la polilla, por decir, en la tabla. Uh-huh. Tomamos los correctivos, sin embargo, pues esto es difícil en su momento, quizás visibilizar todos estos ataques de polilla que se tuvo. Persiste, estamos tomando las medidas del caso, ya se ha dialogado con la parte financiera, al igual que de unas lámparas. En ese sentido estamos trabajando, pero como le comento, es el compromiso de todos de mantener este espacio. Es difícil, pues, prever o simplemente tratar de prevenir todo, porque la misma rutina, el mismo deporte, la misma actividad, da que este deterioro se vaya dando. Sin embargo, pues tenemos que ser precautelosos para que sea, en este caso, el deterioro o los daños que se vayan produciendo sea no producto del descuido, sino más bien ya por su propio uso. Bueno, ahora en materia de la otra de las comisiones que usted preside, Javier, es en el ámbito de presupuesto. ¿Cuáles son los avances? Dentro del presupuesto, pues como fiscalizador y legislador, que es el ámbito de nosotros como ediles, pues lo venimos realizando desde que iniciamos esta administración, y como presidente de la comisión he estado vinculado a la asignación de los presupuestos participativos, a la elaboración en sí del presupuesto, pues a sabiendas de que para julio tenemos que tener ya la proyección, para octubre el anteproyecto y diciembre tiene que estar aprobado con la participación de toda la ciudadanía gironense, ¿no?, para su aprobación. Esto lo venimos asignando en base a las competencias que tiene el GAD municipal, pues somos partícipes de esta asignación. De hecho, pues para este año también ya lo hemos iniciado. Personalmente he acompañado a esta comisión que está a cargo de la asignación a las parroquias de San Gerardo y La Asunción. En este ámbito, pues venimos siendo nosotros fiscalizadores de que el presupuesto se asigne como se deba, ¿no?, en los porcentajes en los cuales pues está basado en la ordenanza y como así lo establece en la ley. La reducción del presupuesto de parte del gobierno central hacia los GADs ha afectado al Cantón Girón, como no puede ser de otra manera. Sin lugar a duda, pues esto afecta, ¿no? Afecta a toda la comunidad gironense en lo que es la asignación de los presupuestos. Sin embargo, es conocimiento público pues de la situación del país, y Girón pues no está exento de eso. Lamentablemente tenemos estos recortes. Ya desde el año anterior tuvimos un recorte del 12% en nuestra asignación del presupuesto, sin embargo esto no se ajustó aquí en la asignación de los presupuestos, pero este año tenemos una reducción mucho más considerable que la tendremos que aplicar. Esto incomoda, pues obviamente va a incomodar a todos, pero nosotros actuamos con la verdad y tenemos que hacerlo, pues porque tampoco el municipio está en la capacidad de,
si cabe el término de subsidiar, en este caso, pues los presupuestos, sabiendas de que tenemos pues un presupuesto ya asignado desde el gobierno central, que es en su gran mayoría, ¿no? Estamos hablando de un 85% la asignación del gobierno central y alrededor de un 15% que son los ingresos propios. Entonces nosotros dependemos de toda esta asignación y hoy con las medidas que se han tomado desde el gobierno central, este presupuesto será reajustable cuatrimestralmente. Entonces nosotros estamos incluso sujetos a esto, que el gobierno central pues en base a sus ingresos asignará los presupuestos. Entonces nosotros estaremos actuando en la misma medida porque no podría ser de otra, el municipio no tendría recursos para quizás... como lo mencioné, subsidiar un presupuesto que no lo tiene. Ahora, Javier, en otro ámbito de su gestión también nos manifestaba que la comisión especial, la comisión técnico especial de centro histórico, ¿a qué se referencia? Bueno, esto es una comisión pues que hace referencia o abarca más bien todo lo que es la preservación de nuestros bienes patrimoniales del cantón. ¿Por qué se la cataloga como técnico especial? Bueno, técnico especial es porque es un análisis y donde la integran técnicos del GAD municipal e incluso un técnico del representante de la ciudadanía gironense, pues obviamente con mi persona que la presido y una también persona representante de la ciudadanía, en este caso no es técnico, ¿no? Pero es así se denomina por estas características. ¿Cuál es la misión fundamental? La misión fundamental de esta comisión es preservar, siempre he dicho yo, Girón ya lo tiene, ¿no? Los bienes patrimoniales. Sin embargo, pues es conocimiento de todos, es penoso lo que se viene dando o se ha venido dando siempre. No es fácil quizás concientizar a la gente del valor de estos bienes. No quisiera culpar a nadie, pero me parece que en el momento de que de pronto se dio esta declaratoria, no se socializó con toda la gente a que tenga conocimiento pleno de qué implicaba hacer estos bienes patrimoniales, cuál era la corresponsabilidad de nosotros como propietarios. Hoy en día es muy complejo, es muy tedioso quizás de lidiar con estos casos, porque la gente en su gran mayoría piensa que debe cambiar o hacer a su manera. ¿Pero qué se ha hecho entonces para cambiar esta realidad que a lo mejor no inició bien, pero la idea sería de arreglar la situación? Bueno, nosotros hemos tratado de hacer dentro de la comisión y como administración, es de socializar con la gente, explicar de que como comisión estamos prestos a viabilizar. Hay cosas que no en sí pues se tendrán que seguir al margen de la ley. Habrán cosas que se pueden quizás variar de cierta manera. Y como comisión hemos dado esta apertura, hemos también hecho un taller de esto, que se explique el valor y el porqué de la preservación. Sin embargo, no existe el interés. Quizás las personas, la mayoría son personas que residen fuera. Ellos tienen una visión de la construcción moderna, de la construcción pues que es para negocio, para algo desde el punto de vista de ellos mucho más funcional que una construcción patrimonial. ¿Se ha dado en Girón algún tipo de sanción para de alguna forma frenar estas acciones que se toman al margen de la ley? Existen los reglamentos, existen las ordenanzas, pero generalmente caso omiso se lo hace y muy pocas de las veces también se han dado las sanciones respectivas y es por ello que continúan estas anomalías dándose. Luego de los horarios de oficina, fin de semana, es cuando se dan estos cambios que no están autorizados. Dentro de la administración nuestra, al menos desde lo que pues la vengo presidiendo esta comisión, se ha dado las sanciones, desde la comisión se ha pedido en este caso que la persona que sanciona, en este caso la persona encargada del juzgamiento, es el señor comisario, se ha pasado todos los informes con respecto cuando ha habido una infracción para que se dé el juzgamiento. Hay algunos casos pues que reinciden en estas infracciones, pero estamos aplicando como lo dice la ordenanza. Son drásticas
las sanciones? Son muy drásticas, pero como lo dije al inicio, lamentablemente quizás no se aplica exactamente como hay en ciertos artículos de la ordenanza, porque hay un artículo donde pues la sanción es, aparte de la multa que se tiene, es incluso el derrocamiento de esto. Es penoso que lleguemos a esto con la gente, porque sabemos de la inversión, sabemos del esfuerzo que ellos hacen, pues lo han manifestado, a nosotros nadie nos regala ese dinero para construir, y así lo es, pero simplemente queremos nosotros establecer el orden y que se lleve bien las cosas a preservar. Para ello estamos incluso, tenemos ya el borrador de una reforma a la ordenanza para que estas sanciones sean mucho más drásticas. Creo, no sería bueno, no sería procedente esto, pero al vernos quizás atañados en esta situación, la vemos como alternativa poner estas sanciones mucho más drásticas para que la gente pues de pronto pues en algo se concientice y no cometa estas infracciones. Y recalco una vez más, nosotros como comisión no estamos con el afán de sancionar, sino de viabilizar estos proyectos. Sin embargo, a veces la gente quizás, no sé, tendrá alguna experiencia mala o no lo sé, pero no lo hace, no tiene el acercamiento necesario con nosotros, evade e infringe en estas situaciones. Ahora, ya para ir finalizando, Javier, también nos manifiesta dentro de la Comisión Técnico Especial están los bienes mostrengos. Así es. Un término bastante desconocido para muchos. Así es. Esta comisión pues, de bienes mostrengos hace relación a bienes que están en posesión de alguien, sin embargo no tienen una escritura, no lo poseen legalmente bajo documentos. Entonces, la legalización de esta, al ser dentro del centro urbano, pues es el GAD municipal quien asume esta responsabilidad de asignar, claro está, luego de un análisis, de una investigación, luego de un proceso que se da, pues no, lleva bastante tiempo. Hemos tenido muy pocos casos, puntualmente aquí en Girón, hasta el momento hemos tenido tres. Dos de ellos ya están resueltos, uno está pendiente, pero estamos ya en la fase final, donde ya se ha verificado, se ha constatado de todos los antecedentes de este bien mostrenco, pues estamos ya a puertas de adjudicarlo a este propietario. Javier, antes de finalizar, ¿cómo usted ve que avanza en cuanto al cumplimiento de sus ofertas de campaña y de la actividad que manifestó a la ciudadanía que lo realizaría cuando, si es que el voto ciudadano le apoyaba y de hecho que lo apoyó para llegar a ocupar un cargo de concejal? Bueno, más que decirlo yo, pues sería la gente, ¿no? Sería la ciudadanía quien lo pudiera decir del cumplimiento o no de la función de uno como edil. He tratado de hacer todo lo que ha estado a mi alcance. Hay cosas que no se pueden, quizás de fuera no se lo ve, no se lo percibe, pero es quizás la restricción que tenemos en base a la situación económica. Pero en su gran mayoría, como concejal, he tratado de cumplirlo, lo estoy haciendo. Sin embargo, pues siempre hay cosas que quedarán por realizarlo. Por eso invito a la ciudadanía que cualquier sugerencia, cualquier comentario o algo que de pronto uno cree, pues piensa que lo está realizando bien, pero de no serlo así, pues estoy siempre dispuesto a conversar, a recibir las sugerencias, y de hecho así lo he venido haciendo con la gente, pues cuando uno se encuentra en cualquier lugar, las sugerencias que hace, pues uno trata de simplemente de corregirlo o de llevarlo a cabo. Entonces esa es la función. Yo creo que más bien siempre dejaría la opción a que la gente pues lo manifieste de mi actuar como edil, pues de mi, si lo estoy cumpliendo o no con relación a lo que fue pues en campaña, ¿no? Que el plan de trabajo que se propuso para esta administración. Bueno, y efectivamente el mejor asesor de una autoridad debería ser justamente la opinión de la gente, del ciudadano que manifiesta cómo está desempeñando las funciones, y esperemos que justamente se cumpla eso con usted como lo manifiesta, y aspiramos
todavía faltan 3 años más de la fusión que cumplir, y ahí obviamente sería de hacer una valoración en cuanto al 100% de la campaña que se la realizó. Así es, eso es, pues el tiempo nos queda un poco más de la mitad, sin embargo, pues pasa rápido. Como lo dije, pues hemos tratado de cumplir a medida de las posibilidades también que existen. Sin embargo, pues estamos aquí siempre y como concejal, pues me ratifico a que lo que puedo siempre garantizar es con la realidad que uno actúa, con la transparencia. La perfección quizás no, de hecho no lo existe, pues solamente es para un ser supremo, pero como concejal siempre trato de ser real ante la ciudadanía gironense para poder llevar a cabo este proceso y construir el Girón pues que queremos en conjunto, ¿no? Porque no solo las autoridades construyen el cantón, sino todos los ciudadanos. ¿Ha recibido usted algún llamado de atención por parte de la agrupación política a la que pertenece, puesto que en ocasiones hemos visto que su voto, a diferencia de cómo se ve siempre, a veces ha apoyado una versión distinta a la cual está haciendo su bloque de Alianza País? Bueno, de hecho no he tenido ninguna llamada de atención, porque yo siempre he dicho, lo manifiesto y me ratifico, estoy alineado a un proyecto de trabajo, más no a como persona, quizás a alguien o a seguir lineamientos. Siempre lo manifiesto también, tengo mi criterio, tengo mi formación y en base a eso actúo. Muchas veces pues quizás cometeré errores, estaré equivocado o errado en algunas situaciones, pero siempre actúo en base pues a lo que creo que como representante de la ciudadanía debo hacerlo, y eso está por sobre cualquier lineamiento, cualquier partido o movimiento político. Bien, gracias concejal Javier Panamá por la comparecencia a esta entrevista. Nosotros, ¿algo más deseaba acotar, Javier? No, simplemente el agradecimiento como siempre, pues, y a toda la ciudadanía gironense, un saludo cordial y buenas noches con todos. Gracias al concejal Javier Panamá. Regresamos luego de una pausa. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Ya estamos de regreso. Atención, amiguitos, niños. Este momento queremos que llamen el 2275-573 y de inmediato les esperamos que vengan acá para entregarles estas dos tortas. Tenemos ya la llamada. Tiene que ser niño. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? María Fernanda. María Fernanda, buenas noches. Bienvenida. Le esperamos enseguida que venga por acá por Girón TV para entregarle estas... una de estas tortas, ¿sí? La verdad. Ya, gracias a usted. Le esperamos enseguida, ¿ya? Hasta luego, gracias. A ver, vamos por otra torta. 2270. No me dejaron ni hablar. Tenemos el número, a ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. No buenas tenemos, noches, no tenemos retorno. No tenemos, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Cristian Hernández, ya le paso. A ver, por joven Cristian. Hola. Te emocionado, Cristian. Buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres la torta para llevártela esta noche? ¿Mande? ¿Quieres la torta para esta noche? Sí. Ya, listo. Cristian, en este momento puedes acercarte hacia los estudios de Girón TV para que retires tu torta, ¿ya? Ya. Gracias. Bueno, luego de instantes estaremos nuevamente haciendo otro llamado. Este instante cerramos la participación telefónica, así es que en cuanto retornemos, nosotros les indicaremos que pueden venir llamar nuevamente. Niños, tres tortas más tenemos. Pero lo que sí pueden llamar este instante es para inscribirse al sorteo de las tres entradas del concierto, de la Farra concierto para este fin de semana. Así es que este momento pueden inscribirse las personas que quieren el boleto. Vamos nosotros. Para la Farra concierto de los Ex Alcedín este 11 de julio. Efectivamente. Para eso pueden inscribirse en este momento las personas a nuestro número telefónico 2275-573. Entonces. Mayores de edad, claro que sí, para la Farra concierto de este 11 de junio de Ex Alcedín. Así que todos listos para recibir ya las llamadas. 2275-573. Continuamos con más información. Cinco predios son los que tienen deudas sobre los $13,000 por concepto de regeneración urbana. Uno de los propietarios, el señor Francisco Hernández, se refirió a este tema e hizo alusión al planteamiento que tendrá este martes 7 de junio a las 18 horas, en la que el GAT de Girón socializará la recuperación por contribución especial de las mejoras de las obras de regeneración urbana. Hernández considera que son muy altos los rubros que le toca pagar. Sobre este problema que tengo de la regeneración urbana, realmente yo lo que voy a pedir, mañana dice que hay una sesión, pues no, lo que voy a pedir es que se haga una revisión, porque está exageradamente alto los precios, y esto no puede ser, pues, ¿cómo van a endeudar al pueblo? Ellos dicen que es una obra, ¿cómo va a ser una obra si nos toca a pagar a nosotros? ¿Qué garantías tenemos nosotros realmente, los que conservamos aquí las casas patrimoniales, si es que cada vez nos ponen estos impuestos? Yo recién nomás acabé de pagar del callejón, son como unos $2,900 que me tocó pagar, y ahora de nuevo, imagínense lo que es $20,000 y uno quedarse realmente adeudado para casi 7 años. Realmente cuando ellos nos socializaron, dijeron que más o menos nos tocaba pagar unos $10,000. Ahí era que ellos nos digan
Saben que, señores, poniéndole una capa de cemento va a duplicarse y casi triplicarse los precios. Ahí, cuando estaban socializando, no era que nos digan, señores, si ustedes tienen posibilidades de pagar este precio que les va a salir. Yo lo que realmente pido es que eso, esto se haga una revalorización, porque realmente, imagínense ustedes, yo pienso que los costos no es para que nos salga tanto de pagar. Así paguemos en los 10 años, pero tenemos mismos que pagar y tenemos con esa deuda. Que se reconsidere eso, yo sí quisiera que se reconsidere y pedirles a las autoridades en la sesión que vamos a tener el martes que se reconsidere todo esto. Con respecto a este mismo tema, el GAD Municipal de Girón invita a la socialización para la recuperación por contribución especial de mejoras de la obra de regeneración urbana. Esto se va a ejecutar en el año 2014-2015. Consiste en el cambio de alcantarillado existente, repavimentación articulada y también remodelación de veredas en las calles García Moreno entre Simón Bolívar y Arturo Sanders. Elías Astudillo, también en la calle Antonio Flor, entre García Moreno y Andrés Córdoba. Eugenio Espejo y Andrés Córdoba, entre Antonio Flor y Arturo Sandes. El acto de socialización se llevará a cabo el martes 7 de junio del 2016 a las 18 horas en la sala de sesiones de la municipalidad. Bueno, y ya tenemos a nuestra primera, a ver, pase mi hija por acá. Esta es a nuestra primera ganadora en esa noche de premios. Estamos haciéndolo por el Día del Niño. Es un grupo de amigos deportistas que no han querido identificarse, que están haciendo este regalo. Vamos a entregar, Tatiana, por favor. Esperemos que te guste. Mostremos el otro. Además, un lindo detalle para que vayas a disfrutar esta rica torta por el Día del Niño. ¿En dónde estaba viendo, María Fernanda, usted el noticiero? En la televisión. Ah, en la televisión. Qué bueno. ¿En dónde vive usted? Luis Monsalve Pozo. Luis Monsalve Pozo y Luciano Vallejo o Bolívar. Ah, bueno. A ver, María Fernanda, aquí tienes la torta, que la disfrutes, ¿ya? Que ya está. Felicidades. Día del Niño, felicidades. Hasta luego, María Fernanda. Estamos esperando a Cristian Hernández también, que así sí es, para se hizo creo, al segundo otro pastel. Premio, ¿ya? Mientras tanto, vamos nosotros con más informaciones. El lunes de la semana anterior, la EMAIC anunció la restricción del barrido y recolección de los desechos sólidos como una salida a la situación económica que atraviesa la entidad. El gerente Juan Vintimilla asegura que las municipalidades de Girón y Santa Isabel mantienen deudas, lo que obligó al directorio de la empresa presidido por la alcaldesa de Navón, Magali Quesada, a adoptar esta medida. El municipio de Girón, al haber cumplido parte de su deuda, se restituyó el servicio a la normalidad. Aquí la nota con el gerente de la EMAIC. Conocedores como fuimos de la obra contratada que se había hecho en la administración anterior, en la que nosotros llegamos y paramos primero porque no estaban actualizados los estudios que eran de 2 años anteriores, y en la que en especial no constaban todo lo que eran los ductos que obliga la empresa eléctrica, y por otro lado el tema de toda la consistencia que queríamos desde el piso de las calles, todo ello, el recurso que estaba previsto inicialmente fue mucho más allá. Cumplida la obra como tal, como ustedes ya ven, por ley toca recuperarlo. Dice, el nombre de la obra se determinó como regeneración urbana, consistente en el cambio del alcantarillado existente, repavimentación articulada y remodelación de veredas en las calles. Like Disco Club, Exped Lounge, presenta su Farra Concierto con los ex adolescentes de Venezuela y ex Alcerín. Me tengo que ir. Sábado 11 de junio, 20 horas. Contacto y reservaciones 0995-438897. Preventa en Bar For You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba, y en Leoquina Restaurant y Pastelería. Like Disco Club,
Lounge presenta su Farra Concierto con los ex adolescentes de Venezuela. Ahora sí vamos con la nota del ingeniero Juan Vintimilla, gerente de la empresa municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones. ¿Por qué se decidió recortar las frecuencias de recolección de basura? Sí, con la licenciada Magali Quesada se mantuvo una reunión del directorio, pero bueno, pues falta del alcalde de Santa Isabel y de Girón, no se pudo llevar a cabo, entonces bueno, desde ahí estamos tomando medidas, ¿no?, por la austeridad que estamos viviendo, ¿no? No es únicamente con la empresa MAIC, sino con todas las empresas públicas del país, por las faltas de transferencias, ¿no? Bueno, se tomó esta medida por problemas que estamos perdiendo créditos con gasolineras y con empresas que nos daban servicios, ¿no? ¿A cuánto ascienden las deudas de los municipios? Bueno, la deuda que mantiene Girón es de $215,925 y la que mantiene Santa Isabel es de $492,642. Son transferencias que están en el caso de Santa Isabel están desde el 2014 y en el caso de Girón están desde el 2015. Póngase, en el caso de Santa Isabel nos transfiere, hay meses que nos transfiere $10,000, $5,000 de los $28,000 que nos debe transferir mensualmente. En Navón y San Fernando se encuentran al día en sus transferencias. Ordenanza para el cobro de la tasa por recolección de desechos sólidos. En Santa Isabel estamos ya iniciando el cobro, ya solo depende cosas internas del municipio, que ya que disponga el señor alcalde para iniciar el cobro. Ya, y en Girón está por... Por publicar la ordenanza en el registro oficial y comenzaríamos ya con él. Acercamiento con las autoridades municipales. Bueno, mensualmente tenemos reuniones del directorio donde se tocan todos estos temas con los señores alcaldes. Girón, la reunión anterior, no sé por qué razones no pudo venir, pero Santa Isabel, desde el mes de enero que estoy aquí a cargo de la empresa, no se ha hecho presente y tampoco el vicealcalde. ¿Hasta cuándo se mantiene la reducción de frecuencias? Y bueno, aquí en Girón se nos ayudó con la transferencia alrededor de $32,000. Estamos ya retomando con normalidad el servicio. Únicamente para Santa Isabel, que todavía no hay respuesta del municipio, entonces no podemos todavía retomar. Girón, ¿ha cancelado la deuda? No, sigue la deuda manteniéndose, como le dije, con los valores anteriores. Bueno, claro que se redujo porque se hizo... Reducción de personal. Esa es otra medida que estamos tomando, estamos haciendo que ya no se renueven contratos por esta falta de liquidez, ¿no? Llamado a la ciudadanía. Desde luego no, o sea, llamar para que estén conscientes de que es un servicio básico al igual que el agua, al igual que la luz, ya que si es que no tenemos agua, imagínense el caos que sería, ¿no? Entonces, igual con la basura, si es que vivimos en un mundo puro basura, pasamos pisando cada rato la basura, todas las enfermedades que podemos contraer, ¿no? Por su parte, el alcalde de Girón, José Miguel Ushca, asegura que la municipalidad hizo la transferencia a tiempo, pero que los representantes del EMAIC no se percataron. Con esta transferencia dijo que el municipio adeuda menos de $200,000. Aseguró además que también se encuentra en espera de la publicación del registro oficial de la ordenanza para el cobro de la tasa de recolección de los desechos sólidos. Dijo que personalmente fue a Quito a dejar esta documentación. Restricción de frecuencias de recolección de basura. Quiero manifestarles que tengan tranquilidad. Lamentablemente me parece que el EMAIG la semana anterior nosotros ya hicimos la transferencia de parte de los recursos que adeudamos. No sé si tal vez no revisaron las cuentas, pero nosotros desde la semana anterior ya habíamos cancelado alrededor de $32,000 parte de las deudas que se tiene. Y no tenían que haber suspendido la recolección de la basura. Se ha hecho ya las informaciones y reclamos del caso. Entiendo que está
nos han ofrecido, está restablecida la normal recolección de la basura. Subsidio municipal. La municipalidad ha venido subsidiando el 100% del tema de la basura. Hasta la fecha, desde que se creó la empresa EMAIG, lamentablemente las administraciones anteriores no tuvieron la voluntad definitiva o política de hacer que participemos todos, como así ha habido gran parte de la población, de querer cancelar lo que corresponde a este servicio público que es de la basura. Eso ha hecho que el municipio en todos estos años haya errogado recursos sobre o cerca de los 2 millones de dólares que el municipio ha dado pagando al pueblo. Ordenanza para cobro de tasa por recolección de basura. Vean, y nosotros hemos tenido la voluntad política, esperamos que ya en el registro oficial se publique la ordenanza del cobro de la tasa de la basura y con ello aspiramos a recuperar alrededor de unos 40 mil dólares al año, ¿no? Sin embargo, seguiremos subsidiando alrededor de unos 240 mil dólares probablemente, pero eso hace que el municipio no tenga a veces cierta liquidez, pero si es que entre todos pagamos estos servicios públicos, yo creo que podríamos pagar esa deuda y hacer incluso muchas obras. Sí, y lamentablemente tal vez nosotros también caímos en eso, pero no fue tanto por nosotros. Hemos instado a la empresa de que se agilite ese tema. Nosotros hemos dado pie a esto, incluso creo que vamos a hacer el segundo cantón que empecemos a cobrar. Pero como digo, hemos tenido la voluntad política, como la población así lo ha visto, como los señores concejales y mi persona, hemos hecho las socializaciones. Yo mismo personalmente me he ido a la institución pública de datos públicos de Quito a dejar la ordenanza para que ya se publique en el registro oficial. Esperamos que en los próximos días ya esté el sistema listo. Y esperamos la colaboración de la población. Estos son servicios que ya recibe la población. Primera vez a los años van a empezar a pagar el porcentaje que se había planteado. Deuda municipal con la EMAIC. Ahorita no está sobre 200, hemos pagado sobre los 30. Y creo que debemos unos 180, ¿no? Como digo, si nosotros tuviéramos ya en el registro oficial publicada la ordenanza, empezaríamos a cobrar poco a poco, incluso podríamos pagar un poco más. Y invitamos a que nos ayuden en ese tema, porque es de ustedes el servicio de recolección. Nosotros cumplimos que la empresa haga los horarios del caso, exigiremos, si algo están haciendo mal, seguiremos exigiendo que se hagan bien las cosas, ¿no? El municipio de Girón firmará un convenio marco con la Universidad Católica de Cuenca para cooperación mutua para acciones encaminadas a promover la investigación y vincular a la universidad con la colectividad. Ello no vincula la erogación de recursos económicos, se manifestó. Los estudiantes próximos a obtener los títulos profesionales podrán realizar sus actividades preprofesionales en diversos ámbitos. Veamos. La Universidad Católica de Cuenca tiene como una directora de planificación una hija de Girón, que es la economista María Eugenia Cobos, y dentro de las obligaciones que tienen las universidades de aportar al pueblo, acaba la Universidad Católica también de abrirse en estos temas un poco más amplios. Solamente ahora es cuestión de conocer en qué temas sociales queremos aprovechar esta participación. En ese contexto, pues, hemos venido haciendo ya, como decíamos, ya tenemos un convenio con la Universidad de Cuenca y también queríamos acceder, pues, se ha hecho el acercamiento con la Universidad Católica. Se nos ha dado a conocer prácticamente, ¿no es cierto?, cuáles son las acciones que debemos emprender. Dentro de ellas, justamente, es la firma de un convenio marco, ¿no es cierto?, que nos va a permitir, como dice, pues, el objeto, establecer ya un marco de cooperación mutua y facilitar la coordinación entre las partes para el desarrollo de acciones encaminadas a promover la investigación y a vincular a la universidad con la colectividad en los ámbitos de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Como digo, este es un convenio, ¿no es cierto?, que nos va a permitir justamente a nosotros ya el poder iniciar estos procesos de cooperación entre la unidad educativa y el gobierno municipal. En sí, se les pasó el convenio para la aprobación respectiva, no vincula la erogación de recursos económicos porque como sujeto le dice, ¿no es cierto?, esto simplemente es el inicio de los ámbitos de cooperación entre estas dos instancias. En función de esto, pues nosotros vamos a continuar ya con el convenio marco firmado. Se irán justamente firmando convenios específicos en áreas de vinculación, en donde los estudiantes ya
próximos profesionales puedan ir realizando sus actividades preprofesionales o temas de investigación en áreas específicas en cada una de las localidades. Existen algunas líneas de vinculación y que consideramos que son prioritarias para el cantón. Dentro de esas son unas como la atención integral a la salud de la familia. Tenemos también una línea estratégica que queremos nosotros alcanzar a través de este convenio marco, como es la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria. En la parte de medio ambiente, de igual manera, pues ellos tienen áreas de vinculación en donde se facilitan proyectos de capacitación, ¿no es cierto?, y sensibilización ambiental, algunos proyectos de lo que es protección de cuencas hídricas y algunas cosas más, y también dentro de lo que es la gestión empresarial, ¿no es cierto?, y lo que es la parte de los emprendimientos productivos. Tenemos acá nuestra Escuela de Artes y Oficios. Entonces, es la finalidad de que el día de hoy se pudiera aprobar el convenio marco para ir trabajando durante este tiempo con todos los departamentos vinculados a estas áreas. Con la venia de ustedes, señores concejales, daremos por aprobado por esta firma de convenio marco y autorización. El concejal Fausto Ávila, dentro de la sesión ordinaria del jueves pasado, pidió a la municipalidad que observe ciertos reclamos ciudadanos como son el alumbrado público comunitario, la reactivación del Consejo de Salud, el uso de sirena y luces de emergencia en el vehículo de la alcaldía e intervención en vías particulares con maquinaria municipal. No se dio respuesta al respecto dentro de la sesión. También dentro de estas líneas de las competencias que se asume el alumbrado público en las canchas de las comunidades. Hay algunas comunidades, Rumipamba, tengo entendido que está más de un año la cancha de uso múltiple, podemos llamarlo así, de la comunidad sin alumbrado. Cachi también hace algunos meses atrás estuvo así, y ellos cuando acuden a la empresa eléctrica, ellos alegan de que ya no es competencia de ellos, sino más bien es competencia del municipio. Entonces, no sé si ahí de pronto desde la alcaldía se pide la empresa eléctrica, bajo qué argumentos, o si es que usted ya tiene plenamente entendido por qué, pues esto de que las comunidades deben contemplar gastos de mantenimiento en obra en el presupuesto participativo con un año de anticipación, como que no tiene tanta lógica, ¿no? Porque la semana anterior que se tuvo una reunión con la subsecretaría de riesgos, hablaban de las mesas, temáticas, dentro de ello pues el Consejo de Salud, que sería bueno como sugerencia, ¿no? Si a su persona se reactive este Consejo de Salud, hay una ordenanza en funciones y pues con esta serie de riesgos que a la cual está sometido el país en sí, pues sería bueno de que se pueda reactivar también no solamente la mesa del COE, sino también la mesa de salud. Yo exigía de que se retire la acústica del vehículo de alcaldía. La gestora de contratación pública solicitó un informe legal para saber que eso era permitido instalar en el vehículo, ante lo cual en octubre del año anterior hay un pronunciamiento legal en el cual se determina, ¿no?, que la ley es clara para qué tipo de vehículos se puede instalar en este caso la sirena. Yo no entiendo por qué está instalado en el vehículo de la alcaldía. Recuerde también que en agosto del año anterior aquí se habló de la intervención en vías particulares, y yo entiendo que en su momento no dábamos nombres, pero yo sí decía que sabemos quién fue. Se determinó aquella intervención con la maquinaria pesada en vías particulares sin el permiso del Consejo, porque quién sabe, con algún argumento fuerte el Consejo podía dar el visto bueno, pero lo peor fue que se actuó con logos tapados. Y yo, señor alcalde, con toda esta serie de denuncias, yo se le solicito y exijo de que realmente se tomen medidas. Ya estamos de regreso y tenemos ya en nuestros estudios al ganador de la segunda torta. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Cristian Hernández. Cristian Hernández, ¿qué edad tienes, Cristian? 9 años. 9 años. Cristian, ¿con quién vas a compartir esa torta? Con mi hermano y con mis padres. Ah, qué bien. Bueno, Cristian Hernández, ¿en qué sector vives tú? Por el Parque 27 de Febrero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, aquí está entonces una persona del centro. Cristian, vamos a entregarte esta rica torta para que tú disfrutes
esta noche con tus familiares, ¿ya? Aquí tienes. Está deliciosa. Esto es por el Día del Niño, para que vayas a disfrutar con tu hermanito, tus familiares. Entonces, te hacemos la entrega. Aquí tienes. Gracias por participar. Gracias, Cristian. Gracias y buen provecho. Bueno, este momento, ya entró la llamada, el rato que ibas a decir. Esperamos que sea un niño, para poder hacer la entrega de la siguiente torta. ¿Cuántas tortas tenemos? Tres más. Tres más, sí. Así es. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Sofía Bustamante. Sofía Bustamante. Bájale el volumen de su televisor, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sofía, le esperamos que venga por acá, por Girón TV, para hacer la entrega de la torta. Gracias por llamar, Sofía. Muchas gracias. Gracias a usted por sintonizar. En este momento vamos a pedir a dos personas más que llamen. Aquí tenemos ya enseguida. Muy bien. Otro vamos a niño entregar a otro niño o niña. Buenas noches, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches, mi nombre es Denise Guadalupe Chimbo Ávila. Denise Guadalupe Chimbo Ávila. Por favor, Denise, acérquese a nuestros estudios para hacerle la entrega de una torta, ¿sí? Gracias. Le esperamos. Gracias. Ya. La última llamada, por favor. La última llamada, en este instante está habilitado el teléfono 2275-573. Está ya la llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Araceli Chinín. Araceli Chinín. Ya, muy bien, Araceli, también le esperamos aquí en los estudios de Girón TV en estos instantes para hacerle la entrega de su torta, ¿ya? Ya, gracias. Gracias a usted. Con esto hemos concluido. Ya no tenemos más tortas, así es que no nos llamen por la torta. Llámenos ahora por las entradas a la Farra Concierto, que va a realizarse el 11 de junio. Así que contaremos con la presencia de ex Alcerín y adolescentes en Light Discoteca. Sí, entonces, efectivamente. De aquí son para mayores de 18 años las llamadas. Nosotros, mientras tanto, vamos con más informaciones en esta noche. Un convenio tripartito entre el Ministerio de Telecomunicaciones, Ecuador Estratégico y el GAD de Girón para la transferencia gratuita de bienes del Infocentro Girón hacia el GAD municipal. Ello implica obligaciones tanto del Ministerio de Telecomunicación como del municipio. El Consejo aprobó, se firme el convenio. El Procurador Síndico Municipal dio los detalles. Este es un convenio tripartito entre el Ministerio de Telecomunicaciones, Ecuador Estratégico y el Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón. En sí, el objeto del convenio es la transferencia gratuita de los bienes, operación y soporte técnico del Infocentro Girón hacia el GAD municipal. Esta transferencia gratuita tiene también un soporte técnico, garantías técnicas por 3 años contados a partir de la suscripción del convenio. Las obligaciones del MINTEL, del Ministerio de Telecomunicaciones, es dotar justamente al Infocentro con servicios de conectividad y televisión satelital. Además, facilitar una persona específica, un facilitador para el Infocentro, que serán rubros a cuenta y a cargo del MINTEL. Proporcionar soporte técnico para el Infocentro, supervisar periódicamente el estado de funcionamiento del Infocentro, implementar programas de asistencia digital para los ciudadanos que usan el Infocentro, difundir información relevante sobre las actividades y beneficios del Infocentro. Vemos también así que las obligaciones del municipio, en este caso, son las siguientes: destinar el espacio físico para el funcionamiento, que ya lo tenemos en este momento, garantizar a favor del MINTEL todos los derechos de uso y goce exclusivo de los inmuebles, cubrir los gastos de servicios básicos, poner a disposición de la ciudadanía el Infocentro 8 horas diarias, dotar de seguridad al Infocentro durante 24 horas, ser el dueño y custodio de los bienes entregados, justamente nos van a transferir de manera gratuita. El beneficiario no podrá dar uso distinto a los bienes entregados, como tampoco podrá arrendar, ceder, transferir la infraestructura tecnológica ni física.
varias semanas y hasta meses llevan dañados los únicos semáforos existentes en la vía Girón que regula el tráfico entre las provincias de La Azuay y El Oro. Se han dado arreglos, pero no han durado. No se tiene claro qué institución es la encargada del mantenimiento y arreglo de estos aparatos. Mientras tanto, el peligro es latente, aseguraron varias personas del sector que pidieron que reservemos su nombre. En Girón existen dos semáforos, los dos ubicados en el trayecto de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. En la intersección con la vía hacia San Fernando se localiza el primero, y el segundo en la intersección con la avenida Cristóbal Colón. De estos aparatos, los dos no funcionan correctamente desde hace meses y siempre están dañándose, con los consabidos peligros que ello representa. En virtud del alto tráfico vehicular que existe y que se acrecienta los fines de semana y feriados, además, en este cruce diariamente pasan cientos de personas, entre ellos niños que acuden a los planteles educativos. Moradores del lugar testifican que es un inminente peligro esta situación, a lo cual se suma la velocidad con que pasan algunos vehículos. El semáforo en la vía hacia San Fernando tiene problemas en la calibración de los tiempos de duración de los diferentes colores. En la mayoría del tiempo, es casi normal que la luz verde que da paso a los vehículos que en gran cantidad circulan en la cuenca pasaje y viceversa, dura entre 9 y 15 segundos. Mientras que la luz roja se mantiene en un promedio superior a los 25 y 30 segundos. Y de repente se extiende a un tiempo récord de 3 minutos. Mientras en el carril de cruce, que no hay tanto tránsito, permanece la luz verde. Con ello se ocasionan largas filas y hace que la impaciencia llegue, obligando a los conductores dos veces antes de cruzar, pero otros al ver que pasó alguien adelante, circulan rápido sin percatarse que podría bajar otro automotor porque está habilitada la señal. En ocasiones hay agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dando tráfico, pero este domingo en la tarde no existía quien lo haga. Incluso un vehículo policial pasó en rojo por lo demorado del cambio de luz. El otro semáforo también está dañado desde hace varias semanas. Todo el tiempo pasa con luz roja intermitente. A criterio de varias personas, estas señales de tránsito, en lugar de brindar seguridad y normar el tráfico, lo entorpecen y son una amenaza. Este punto fue dado a conocer al Consejo en pleno en la sesión del municipio por parte del concejal Fausto Ávila. Tengo un tema en cuanto a las competencias que aparentemente se les va dando al GAD municipal. Supóngase, uno último es el tema de tránsito, dentro de lo cual aparentemente nos correspondería el asunto de los semáforos. Sin embargo, en un diálogo con el director de la unidad de tránsito, aparentemente a veces cuando le conviene, la CTE dice que los semáforos son de competencia de ellos. Los últimos arreglos a los semáforos lo había dado la policía, sin embargo tengo entendido que la policía ha vuelto alegado de que ya no es competencia de ellos, sino más bien es del municipio. Entonces estamos asumiendo algunas competencias sin los recursos necesarios. El municipio no tiene ni personal adecuado, ni los recursos para dar solución a los semáforos. Entonces, si fuera bueno que se pueda gestionar, está haciéndolo ya el técnico de la unidad de tránsito, pero tal vez de pronto desde la alcaldía, para que los semáforos de nuestro cantón pues estén en óptimo funcionamiento. En otro ámbito de informaciones, el sábado 4 de junio en la iglesia de San Juan Bautista de Girón se desarrolló la ceremonia del sacramento de la confirmación a jóvenes de esta localidad. La liturgia fue celebrada por el padre Víctor Cabrera. Y que nunca perdamos la alegría de ser cristianos. Primero, el compromiso. Segundo, compromiso. Si el Espíritu resiente sobre nosotros, que sea también para dar vista a los cielos. No solamente quedando mirando con los ojos de la cara, sino mirando con los ojos de la fe. Y descubrir los secretos más profundos que Dios quiere revelar. De vista los cielos, ayudemos a ver. Otro gran compromiso que nos pide, liberar a los cautivos. ¿Cuántas esclavitudes hay en el mundo? Esclavos de la tecnología, esclavos de la audiencia, esclavos de cuántos pecados de libertad. Sean liberadores. Por eso el Espíritu hoy nos libera para enviarles a liberar.
y anuncien el año de la gracia del Señor, que es el cuarto compromiso, el año del perdón, el año de la misericordia, de la cercanía. Por eso les decía, el Señor de Dios va a estar junto a su pueblo en este día de fiesta del Espíritu. No olviden esta fecha importante, nacieron en la iglesia y se hace nueva iglesia por la renovación con el Espíritu. Y ahí, en la fiesta de los recuerdos, ustedes son sacerdotes del Señor. Efectivamente, hoy es como mi paz. Renueva que seguirán el compromiso de contigo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote de nuestro Dios, que esto nos motive a ser mejores servidores, que hagamos de nuestro pueblo una gran comunidad, dinámica, alegre, llena de esperanza, pero sobre todo que sabe amar a Dios y amar al prójimo, así sea. Y vamos a agradecer a un grupo de personas deportistas que no han querido identificarse, quienes han hecho posible que en esta noche podamos compartir un poco de alegría con niños de nuestra localidad. Quisiéramos dar a todos, a muchos, pero la circunstancia no es posible, es por eso que hemos optado por este sistema, la primera llamada que entraba y ventajosamente se la pudo cumplir. Gracias a quienes están aquí. Aquí tenemos nuestras tres ganadoras, Sofía, Denise y Araceli. Sofía, ¿tú desde qué lugar nos estabas observando? Desde García Moreno y Arturo Sández. ¿Y tú, Denise? Desde Luciano Vallejo. ¿Y Araceli, de qué lugar nos mirabas tú? Desde la avenida Girón Pasaje. Ah, listo, mire, tenemos de diferentes sectores de Girón. ¿En qué así institución que, chiquillas, estudian? ¿En qué institución están? Yo en la 27, en la Juan José Flores, en la 27 de febrero. Listo. Muy bien, vamos a hacer la entrega entonces. Vamos a hacer la entrega de estos ricos pasteles, niñas. ¿Quieren ver qué les tocó? Son diferentes, modelos, vamos a ver. Son unos modelos muy lindos, Eloy. Ah, a ver, muy bien. Ahí tenemos que son unos... Unas palomitas, ¿ya? Sí, muy bonitas. Entreguémosle a Sofi este. Ya, Sofi. Aquí vamos a hacerle la entrega. El de acá es un lindo gatito. Me pareció ver un lindo gatito. Así es. Sofía, felicidades, gracias por sintonizarnos y que no sea solamente hoy la felicidad por el Día del Niño, sino todo el año, todos los años esperamos que sea. Y aquí tenemos para Denise, todos. Tienes un Denise gatito también. Y vamos a ver qué le tocó a Araceli. Araceli, veamos. Un bonito diseño en colores muy llamativos, rojos y amarillo. Entonces, esto es para Araceli. ¿Se han portado bien? Ah, entonces, ese es el premio por portarse bien, ¿no? Muy bien, cumplimos entonces nosotros con la petición, reiteramos, de un grupo de personas deportistas y las felicitaciones nuevamente a ustedes. Gracias, chiquillas, por estar participando con nosotros, así que vayan a disfrutar su torta con su familia y sus hermanitos y primos. Así que, gracias, niñas. Hacemos aquí una pausa comercial, regresamos enseguida con más informaciones. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Like Disco Club, Expert Lounge. Presenta su farra concierto con los ex adolescentes de Venezuela y ex Alcerín. Me tengo que ir. Sábado 11 de junio, 20 horas. Contacto y reservaciones 0995-438897. Preventa en Bar For You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. Y en Leoquina Restaurant y Pastelería, en Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Like Disco Club, Expert Lounge, Luis Arce, entre Antonio Flor y
23 de noviembre, sector del Hospital de Girón. Mezclas en vivo con Grandmaster Video DJ. ¡No te lo puedes perder! La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La lluvia no impidió que las reinas de Girón, del carnaval, la Cholita Gironense y el GAD Cantonal rindan homenaje a los niños en la tarde del sábado 4 de junio. Juegos, premios, bailes y sorpresas entre también payasos hicieron reír a los pequeños. Varios de ellos llegaron acompañados de sus progenitores. Les tenemos preparado un video al respecto. Para mí es un gusto, un honor saludar en este día a los más pequeñines de nuestro pueblo, a los niños y niñas que se encuentran presentes en este momento. El GAD Municipal ha preparado este programa ¿para qué? Para recordar el Día del Niño. ¿Y qué se debe recordar el Día del Niño? En el Día del Niño debemos recordar los derechos que tienen ellos a vivir en un ambiente sano, un ambiente en paz. Derecho a la educación, tienen derecho a la salud y derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, eso es lo que el GAD Municipal pretende a través de estos, todos los programas que tiene el municipio, es en beneficio de los niños. El programa lo hicimos juntamente con el municipio, gestionamos los premios. Ha sido un evento para mí muy lindo porque a mí me gustan los niños. Entonces, me gustó trabajar en este programa. La lluvia afectó un poquito el programa, pero igual hicimos y cumplimos con nuestro programa. Están felices, me gusta cómo están alegres, están corriendo por aquí, se están pasando bien. Bueno, nosotros estamos organizando más o menos desde hace un mes, conjuntamente con el GAD, que nos ha brindado un apoyo para hacer este festejo para los niños, que no es algo grande ni como imaginábamos hacerlo, pero es algo que nos sale de nuestro corazón y nos encanta ver a los niños felices, disfrutando de este evento. Sí, así es, el día de mañana, el día domingo estamos organizando en la Asunción. Y el día sábado de la próxima semana estamos organizando en San Gerardo. El payasito que ha traído también el GAD, conjuntamente con nosotras, está haciendo participar no solamente a los niños, sino a los padres, para que se incluyan también en lo que hacen sus hijos y puedan disfrutar conjuntamente con ellos por su día. Continuamos con más informaciones. Rescatan a perrito atrapado entre rejas. Bomberos Girón liberaron de entre unas rejas a un can que inexplicablemente ingresó su cabeza entre los hierros y de donde no pudo dar paso atrás. Al menos una hora habría permanecido allí la mascota, hasta que su dueña se percató y solicitó ayuda porque estaba con síntomas de asfixia. Fue imposible zafarlo, por lo que los socorristas cortaron con una cizalla los barrotes mientras la dueña lo tranquilizaba. En otra información, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de los cantones de Girón, San Fernando y Oña, el sábado reforzaron sus conocimientos en materia de rescate vertical. Instructores profesionales de la ciudad de Machala compartieron teoría y práctica y en estas labores que se las consideran de vital importancia para los socorristas. En este caso estoy aquí particularmente acompañando a los compañeros bomberos de Girón en una capacitación en lo que es trabajo en alturas. De acuerdo a normativa nacional e internacional, todo trabajo que se realiza pasado el 1.80 de altura ya se denomina trabajo en altura. Y para hacer trabajo en altura, nosotros debemos de utilizar equipos muy
sofisticado, arnés, cascos, guantes, mosquetones, cuerdas, o sea, es un sinnúmero de equipos para salvaguardar la vida, teniendo en cuenta que pasado los 2 metros de altura, si uno se cae, tiene heridas mortales. Entonces, esa es la idea de trabajar aquí. Bueno, lo que estamos recordando es nudos, cómo seguir manejando, trabajando con poleas, lo que es ascender y descender en cuerdas para rescate. Bueno, son súper importantes porque nosotros como bomberos siempre debemos estar preparados para este tipo de emergencias que se pueden venir dando, ya que tenemos aquí zonas como el Chorro que pueden necesitar lo que es rescate vertical. Es justamente por eso es el trabajo que estamos haciendo acá, para estar 100% preparado y capacitado para atender este tipo de emergencias lo más rápido posible. O sea, estas actividades generalmente hay las personas voluntarias, o mejor dicho, comedidas, que a veces suelen también querer ayudar. En mi provincia tuvimos un problema de eso. Hubo un carrito, un bus, que se fue barranco abajo, más o menos unos 80 metros, y gran parte de la comunidad bajó a ayudar, y el bus solamente venía con 10 personas, y nos tocó sacar 60 personas del barranco, porque toda la comunidad cerca se bajó y luego no sabía cómo subir. ¿Cuál es el conocimiento que están adquiriendo aquí ustedes en esta mañana, tarde y noche? Bueno, la correcta utilización de todos los equipamientos o todos los equipos que tenemos para rescate vertical y rescate de zonas agrestes, como son polipastos, el uso de cuerdas, de arneses, de seguridad y todo lo que corresponde al rescate vertical. ¿Ustedes estos conocimientos le han utilizado alguna vez en algún tipo de emergencia? Bueno, sí, en algunas ocasiones nos ha tocado utilizar, son en los rescates, por lo general en los rescates de las chorreras. ¿Es una actividad dura? Sí, muy dura, requiere de mucho esfuerzo, mucha concentración, ya que primero está nuestra seguridad y en riesgo nuestras vidas si es que no hacemos bien las cosas. Bueno, yo creo que desventajas no puede haber porque todos estamos al mismo nivel de tener nuestras capacidades, pero lo que sí debemos tener es bastante lo que es físico, porque sin físico no podemos llegar a ningún lado. Como dicen los bomberos, no tenemos descansos, no conocemos de días feriados, tampoco los fines de semana, entonces estamos aquí preparándonos para tratar de brindar y dar nuestros mejores conocimientos en el momento de servir a la población. Y como es ya costumbre el municipio, cada primer lunes del mes desarrolla el denominado Lunes Cívico. Hoy se cumplió el acto en el Salón Municipal porque la lluvia se hizo presente a esta hora. El acto inició a las 8 horas con 20 minutos. El objetivo de este espacio que nació como iniciativa del señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón Girón, es infundir en nuestros habitantes el conocimiento, apego y respeto a las fechas que son motivo de remembranza en el territorio ecuatoriano y a nivel internacional. En este mes de junio se conmemoran las siguientes fechas importantes. El 1 de junio fue el Día del Niño. El 26 de mayo al 2 de junio se celebra el Corpus Christi. El 4 de junio el Día del Artista Ecuatoriano. El 5 de junio, Día del Medio Ambiente. El segundo viernes de junio, el Día del Ganadero Ecuatoriano. El tercer domingo de junio, una fecha importante como el Día del Padre. No vas a tomar a los niños de costos, juguetes, paseos, comodidades y bienes materiales. Mucho más que esto, los niños nos piden apoyo, caricias, cercanía, interés y preocupación. Así como los niños necesitan ser adecuadamente alimentados, vestidos, abrigados y protegidos, también necesitan ser nutridos, pero nutridos emocionalmente de cariño y amor, traducido a este en cercanía, preocupación, interés, dedicación y cuidados. La reconocida labor de los artistas ecuatorianos se celebra desde hace más de 80 años, siendo el teatro, la danza, la música y el cine los principales exponentes del arte ecuatoriano. Por ese motivo, recordando un acontecimiento trascendental en la vida de la historia artística ecuatoriana, se ha consagrado el 4 de junio de cada año para rendir homenaje al artista ecuatoriano, que enaltece los valores de la cultura y del arte del Ecuador.
El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos manda honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Según la Biblia, el rol del padre en el pueblo de Dios era ser sabio, ser maestro, ser consejero. El ser padre no es solo unirse a una mujer y tener hijos. La paternidad, el ser padre, es una función humana más trascendental y noble. Es ser responsable de la familia, es ser compañero fiel e idóneo de su mujer. Es ser sabio en la crianza de los hijos, es ser consejero y maestro en el hogar, enseñando con palabras sabias y hechos concretos, buscando lo mejor para su familia, siendo justo en sus actos y en todas sus decisiones. También se celebra el día, en este mes, del medio ambiente. ¿Quién más? Nosotros y las instituciones responsables en este tema estamos llamados a preservar, a cuidar. Hacíamos cuenta en días anteriores, el GAD municipal en estos 2 años, más o menos, ha reforestado casi 15 hectáreas con plantas frutales. Confiamos que en los próximos años tengamos ya, empecemos a cosechar lo que hoy se siembra, no solamente las frutas, sino también lo que es preservar el medio ambiente, las fuentes hídricas que tanta falta nos hacen. También se celebra el Día del Ganadero Ecuatoriano. Vamos a ir intercalando. Bueno, dentro de las fechas importantes de junio, no se mencionó el 24, fecha de la primera cantonización de Girón. De hecho, en esta fecha Girón cumplirá 192 años de creación, convirtiéndose junto a otros cantones de los cantones más antiguos del Ecuador y Colombia. Les recordamos que para dar relevancia que se merece a esta fecha a los medios de comunicación, en coordinación con personas e instituciones, estaremos presentando la tercera edición de la revista semestral Girón 360 grados. Desde ya les invitamos a la programación que desarrollaremos desde el Salón de los Bomberos Girón y será transmitido por Girón TV y en las redes sociales. Queremos dar a conocer un boletín por parte de la municipalidad sobre el turno en la farmacia municipal. Ella nos informa que ofrece medicamentos, complementos alimenticios, vitaminas, cosméticos, artículos infantiles, de aseo personal y más. Este sábado 4 al 11 de junio esta farmacia se encuentra de turno, ante lo cual se invita a todos los habitantes del cantón, de las parroquias de San Gerardo y La Asunción, a beneficiarse de los descuentos y rebajas. Esto se brindará en los días señalados, las 24 horas del día, del sábado 4 al 11 de junio. Están ubicados en la calle Antonio Flor y García Moreno, la farmacia municipal. Lluvia caída ayer domingo al mediodía, moradores del sector de la calle Julio Calle y Antonio Flor manifestaron que se obstruyó la canalización y las aguas servidas salieron hacia una vivienda, por lo que pidieron ayuda a la municipalidad. Sin embargo, la ayuda llegó hoy lunes. La persona afectada manifiesta su preocupación, puesto que esta situación fue una emergencia y no podía ser atendida al día siguiente. Manifiesta además que la municipalidad debería tener activo un plan de contingencia para estos casos y una línea telefónica también habilitada, pues se trata de una emergencia sanitaria y podría traer consecuencias, principalmente para los niños. Tenemos una invitación a un taller de la Escuela de Música dentro del programa de formación Escuela de Artes y Oficios Municipal de Girón. El objetivo de esto es el ensamble de un grupo de música folclórica y latinoamericana que represente a Girón. Para ello llevamos a un taller donde se harán las audiciones. Los técnicos a impartir, las clases técnicas a impartirse son canto, guitarra, instrumentos de viento, percusión, guitarra y charango. Esta socialización e inscripciones se las puede hacer a partir del lunes 13 de junio del 2016 a las 17 horas. El lugar será el Infocentro de Girón, ubicado en la calle García Moreno y Antonio Flor. Inicia el curso el martes 14 de junio y el final del curso es el 9 de julio. Los facilitadores son el licenciado Jorge Andrés Aguirre, del Centro Cultural Andino, y las clases son martes, jueves y viernes a las 17:30. Los certificados de aprobación se darán en música latinoamericana. Esto informa el técnico del Centro de Emprendimiento del GAD Municipal de Girón, ingeniero Jorge Eduardo Tapia Ponce.
Y un accidente de tránsito ocurrió hoy en la intersección de las calles Bolívar y Córdoba. Según testigos del automóvil, a una cuadra antes chocó a un carro estacionado. Luego, al llegar a la esquina, no paró y se chocó con una camioneta que subía por la vía principal. El conductor del automóvil mostraba aparente estado etílico, por lo que fue detenido para la prueba de alcoholemia y para ser juzgado hoy mismo conforme a lo que dictamina la ley. Cabe indicar que la señal pare en esta intersección no existe, solo queda el parante. Por un momento el tráfico tuvo restricciones en este lugar mientras se retiraba el vehículo presuntamente causante de este accidente hoy al mediodía. Así es, Eloy, estamos ya listos para nosotros realizar el sorteo para la Farra Concierto que se va a efectuar el 11 de junio del grupo de ex adolescentes y Salserín. Así que aquí tenemos los números que vamos a sortear esta noche para la Farra. Son los inscritos, son tres entradas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces vamos, ¿qué le parece, Eloy, si sacamos los tres primeros números? ¿Está bien? Efectivamente, ¿ya? Así es. Listo, antes de eso, enviemos saludos a quienes están en sintonía a través de redes sociales, en Facebook de Achiras. Gracias por estar en su sintonía. Recuerden que es muy agradable recibir sus comentarios y sugerencias. Efectivamente, los saludos para Mauricio Tenesaca, Iván Patricio Ávila, Carmen Lojano, Pancho Luna, Zuña Carlos, Alexander San Martín, Quispe Leo, Lucía Crespo, Anmire Morquecho, debe ser, Manuel Fajardo, Mayra Marín, Jennifer Crespo, Manny Pauta, José Sasaguay, Fabiancito Sasaguay, Tarsila Estudillo, Jaimito Campo Verde. A todos ustedes, gracias por la sintonía en el lugar del planeta que se encuentra. Vamos al sorteo. Ahora sí, estamos listos para realizar el sorteo. A ver, el primer boleto. Así es. El primer boleto se va para boleto, el número. El número ganador es el número 10. Indicamos a la cámara el número 10. El número 10 se trata de Caterine Ochoa. Así muy es. Bien, Caterine Ochoa se hace acreedora a un boleto. Vamos. El segundo boleto. Aquí tenemos el número. Número 16. Número 16. Raúl San Martín. Raúl San Martín, el segundo boleto. Y finalmente el tercer boleto para que vayan a disfrutar de Salserín y Adolescentes de Venezuela el día 11 de junio corresponde al número 8. La señorita o señora Zoila Pauta. Zoila Pauta, también se hace acreedora a un boleto. El día de mañana pueden acercarse a las oficinas de Girón TV para que puedan retirar, por favor, con su cédula estos boletos y puedan disfrutar este fin de semana de esta excelente música. Sí, es para mayores de 18 años la entrega de estos boletos. Con esto, amigas, amigos televidentes, hemos concluido con la entrega informativa correspondiente a hoy, lunes 6 de junio. Esperamos haber completado a satisfacción las necesidades informativas de ustedes. Eloy, amigos televidentes, un gusto siempre estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Desde el 1 de junio, nuestro apoyo y colaboración con nuestros hermanos afectados por el terremoto se verá reflejado con el aporte de 2 puntos porcentuales al IVA. Esta medida es temporal, dura un año y servirá para las tareas de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Se aplicará en todo el país, con excepción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, en donde los consumidores seguirán pagando el 12% de IVA. Es importante recalcar que el 89% de los productos de la canasta básica no pagan IVA. Los productos que no pagan IVA son alimentos de origen agrícola, avícola, pecuario, pesca, carnes en estado natural y embutidos, leches, quesos y yogures, pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados de atún nacionales y aceites comestibles. De igual forma,
las medicinas, sus envases y etiquetas no pagan el impuesto al valor agregado, al igual que los servicios de salud y sus seguros, arriendo de viviendas, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de basura, educación en todos los niveles y transporte terrestre y peaje. Y algo muy importante, los combustibles de mayor consumo en la población tampoco incrementarán sus precios con el aumento de 2 puntos al IVA. Con la nueva tarifa del IVA, el gobierno espera recaudar $750 millones, que serán destinados en su totalidad a la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto y sus secuelas. Por los consumos con efectivo desde mi celular, dinero electrónico, se devuelve 4 puntos de IVA. Y si las compras son con tarjeta de crédito, débito o prepago, se devuelve 1 punto. Es decir, el ciudadano pagaría en el primer caso el 10% de IVA. Y si lo hace en Manabí y Esmeraldas, pagaría el 8%. El país se levanta con la solidaridad que nos abraza a todos los ecuatorianos. Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM.